Bien, nuestra chacra está ubicada en Lago Puelo, a 1 kilómetro más o menos del pueblo de Lago Puelo, y ahí producimos hace aproximadamente unos 10 años. Pero mi papá produce hace más o menos 50 años acá en la zona. Así Claro. que nada, ya es la tercera generación de productores Claro. zonales de verdura orgánica. Bien, y contanos qué día estás aquí en la Feria Franca, porque muchos vecinos nos preguntan. Sí, estamos, particularmente este puesto está lunes, jueves y sábados, más o menos de 9:30 a 2 de la tarde. Pero después la Feria Franca comienza el lunes y después los martes vienen otros colegas productores, los miércoles vienen otros colegas productores y jueves, viernes y sábado son como los días que somos unos cuantos, digamos. Pero este puesto lunes, jueves y sábados. Lunes, jueves y sábado, entonces. Y contanos qué productos tenés en este momento. En este momento, no, nosotros somos productores de acá de la zona, así que todo producto de estación. En este momento tenemos repollos, zanahorias, papas, remolachas, habas, zapallitos, zucchinis. Después tenemos choclos, un poco de puerro, acelga, zapallo, hay perejil, hay algunas verduras amargas como escarolas, tenemos un poco de duraznos. Y después, bueno, tenemos esto también, que es una sopita, que es toda la verdura que tenemos ya cortadita, lista para consumir. Bien, está bueno porque te puedes llevar la bandejita ya La preparada. bandejita ya lista y no, hay gente que por ahí trabaja toda la mañana y le quiere dar de comer algo sano a los hijos, pero no tiene el tiempo de hacerlo. Acá tenemos la solución. Bien, y contanos en tema de valores, ¿no? El tema de precios, ¿cómo estamos? Mirá, yo tengo, te cuento más o menos los precios que tengo. Tengo la zanahoria 20, pero la tengo de oferta 2x30. La papa está a 18. La remolacha 25, los zapallos están a 20, los choclos están a 30. Tratamos de mantener un precio lo más acotado posible para que la gente pueda consumir, ¿no? Verdura. Claro. Y muchas de estas verduras son de estación, así que hay que aprovecharlas Son de ahora. estación, claro, están en este momento. Por ejemplo, el choclo salió hace unos 20 días más o menos y ahora por un mes y medio más vamos a tener una buena cantidad, así que está para aprovecharlo. Las zanahorias son muy dulces, muy jugosas, para jugo están buenísimas. Son verduras de estación, así que sí, tenemos 2 meses más con esto y después ya medio que el invierno Claro. nos aplaca un Sí, a los poco. vecinos, bueno, hay que indicarles eso, que hay que aprovechar ahora porque ya después nos empezamos a quedar sin verdura de la región. Claro, sin verdura de la región que es orgánica. Acá los productores, todos los que estamos acá somos orgánicos, así que nada, tenemos verdurita sanita, que es tan importante comer sano en este Sí, momento. bueno, y los precios están muy buenos realmente. Tratamos de eso, tratamos de mantener el menor precio posible para nada, esto que fomentar el consumo local, de que también nosotros hacemos nuestra parte cultivando y trayendo lo mejor, el cliente haga su parte viniendo a comprar. Bien, bueno, vamos a volver a indicar a los vecinos los días y horarios. Dale, estamos lunes, jueves y sábados de 9:30 a 2 de la tarde. Eso en lo que concierne a este puesto en particular. Sí. Después, de todas maneras, quiero contarle que otros colegas vienen martes, miércoles, jueves y viernes también vienen otros colegas y el sábado es como el día que estamos todos juntos. Pero desde lunes a sábado va a encontrar algún productor acá.